Antonio, de aquí al sol hay 149.600.000 kilómetros. Que para pasarlo a metro habría que añadirle 3 ceros más. Entonces, claro, los astrónomos que se dedican a trabajar con distancias de este tipo, un día se hartaron de escribir cero. Y dijeron, pillo, ¿no podemos encontrar otra manera de escribir los números que tengamos que escribir menos? Y dijo un matemático, espera, que debemos agregar una cosa. Tú solo tienes que seguir estas dos reglas. Una, dejar una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma. Y dos, expresar los números como potencias de 10. Los números no, los ceros como potencias de 10. Y le explico al astrónomo, quillo, para acá. Tú pones 1 y tú corres la coma hasta que solo quede una cifra distinta de 0. 1 coma. Y luego pones el resto de los números. Sigo escribiendo 0 y yo, ¿para qué va a escribir los ceros si eso no valen para nada? No vale. Por 10 elevado a... Y ahora, ¿cuántas veces has corrido la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por 10 elevado a 10. Aquí tengo que escribir 12 cifras y aquí 8, nada más. Luego con la calculadora es muy fácil, porque solo tienes que poner 1,496 exp, que esto quiere decir 10 elevado a 10. Entonces, en vez de escribir la calculadora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cifras, escribe 7. Te ahorras de escribir un montón. Y entonces llegaron los biólogos y dijeron, Quillo, yo tengo el mismo problema, pero con los números chicos. ¿Por qué? Le dijo el matemático. Yo tengo una bacteria cuyo tamaño es este. ¿Qué puedo hacer para escribirla? 53 o 0 elevado a... Y le digo, y ya es lo mismo el astrónomo, pero para el otro lado. 5,3. ¿Y ahora cuántas veces has corrido la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Si corre la coma hacia la derecha, tienes que sumar números negativos. Entonces, esto es una manera mucho más comprimida de escribir los números. Y luego hay otro concepto, que es el concepto de cifra significativa, que es el número de números que aparecen aquí. Esto tiene 4 cifras significativas y esto tiene 2 cifras significativas. Eso es lo que te explicáis. ¿Y los servicios?